baina lehen esan duten bezala 12 urte diala pixka bat, ezta bueno, ba legea aplikatzen hasi zanetikan eta gehien bat gaur Patricia ekartzeko ona helburuare bai zen, ba se gertatzen den pixka bat epaitegitan, ezta? Zer reforma behar dien oraindik lege honenak, zer gelditzen den egiteko, zen ikusten dut horrelean aipatu ditugun bezala, bueno, ba aspektu asko oraindik jasotzeko daudela edo moldatzeko daudela eta bai baita ere garrantzia eman ba biktimak dakan papelari epaitegi barruan, ezta? Eta ze laberintotan topatzen den emakumea holako prozesu bat azten duenean, ez askotan ez jakintasunetik ba pixkat ikusten dute ze luzea den prozesu bera, bueno, bera hor nola sentitzen den, biktimizazio doble hori sentitzen dute ere, eta bueno, hori guztian emakumea bera nola bueno, bizitzen duen, ezta? Egoera hori dena. Eta baita ere gero pixkat elkarlanean ere ditugun, bueno, gabezi edo zailtasuna gure egunerokoan, ez? Ba bai, epaitegia gizarte zerbitzuekin edo gizarte zerbitzuak epaitegiakin, eta bueno, bani guztetan aldertatik Patriziak bai egunerokotasun horretan laburbilduko digula nola ikusten gaitun eta nola ikusten garen alkarren artean, ezta? Bueno, lo hago en castellano, que tras 12 años un poco aplicando esta ley ya de medidas de protección integral contra la violencia de género, pues un poco, bueno, pues qué reformas aún quedan por hacer en esta ley, en qué momento estamos, bueno, cómo se aplica, qué falta, ¿no?, por aplicar, y en todo esto la mujer cómo se sitúa, ¿no?, una vez de que entra en el juzgado, a través de esa denuncia que se ha puesto, o bien voluntaria o bien de oficio, que también es importante señalar, que yo creo que hasta ahora no se ha señalado, pero que a veces las denuncias también no son, ¿no?, voluntarias por parte de las mujeres, sino que son a través de una actuación policial y de ahí se ponen en marcha esa maquinaria y que ya no hay vuelta atrás, ¿no? De lo importante que es concienciar a la mujer para que llegue hasta ese punto, ¿no? Y yo creo que ahí sí que los servicios sociales sí que intentamos hacer una labor en relación a para cuando se dé ese paso, que yo creo que tiene que ser un último paso de concienciación y de verdad, de sentirse víctima y de verdad las consecuencias que ha generado esa victimización en ella, ¿no? Y un poco, bueno, pues la importancia de la coordinación que tenemos de servicios sociales con el juzgado y de las dificultades también, bueno, que a veces tenemos unos con otros, ¿no? Y un poco, bueno, pues Patricia Verdes es abogada, experta en estos temas de violencia de género y, bueno, es la que va a dar un poco la ponencia. Yo siempre empiezo diciendo un poco, y creo que el título de las jornadas es muy interesante, es después de la denuncia, ¿qué? Pero yo creo que también tenemos que reflexionar, y antes de la denuncia, ¿qué? La primera frase es que la denuncia para mí no es ni el principio, ni el final de la situación de violencia de género. Y últimamente todos los medios de comunicación nos hacen ver que es con la denuncia ya se arregla todo. Es decir, tú de mujer denuncia, no solo mujer denuncia, adolescente denuncia, familiar denuncia, servicios sociales denuncia, todo encaminado hacia la denuncia y luego ya lo que pase después de la denuncia, bueno, pues ya no nos importa demasiado. Y eso es una confusión. Y yo voy a intentar dar toda la jornada un poquito dando casos prácticos. Hemos visto, perdonad, también un poco catarro. Hay unos anuncios que hemos visto de adolescentes, que no sé si os habéis llegado a verlos, en los que un adolescente que va diciendo, no, si te persigue tu novio, si te persigue por WhatsApp, si no sé qué, denúncialo. Bueno, pues el recorrido de esa denuncia en los juzgados de lo penal es muy cortito, porque como bien ha dicho Miren, para que la violencia de género se aplique hace falta que haya habido una relación análoga a la afectiva, y eso quiere decir que haya una relación de noviazgo, por lo menos. Las relaciones de los jóvenes y de las chicas jóvenes y los chicos jóvenes, no son relaciones como las que eran las nuestras de noviazgo, son relaciones de hoy, mañana, eso no tiene un recorrido penal. Es decir, ese anuncio que estaban dando yo creo que nos llevaba a la confusión, porque esas chavalas, aparte que no lo entendían muchas veces, acababan en el juzgado y acababan frustradas. Madre mía. Y eso es lo que yo quiero que explicaros un poquito. Entonces, lo que está claro que con la denuncia, lo primero que empieza es la entrada, no en el mundo judicial, sino en el peor de los mundos judiciales, con todos los respetos para Miren, que es una penalista, que es la vía penal. Algunos juristas dicen, lo llaman a la vía penal, el estrecho pasillo de la justicia. Si ya la justicia es estrecha, es decir, cuando tú entras en una vía judicial, no es yo ahora entro y ahora me voy por aquí, o salgo por aquí, o salgo por allá, no, entras por aquí y solo tienes unas salidas al final del pasillo.
Y yo a ese pasillo además suelo decir que no tiene ni bombillas. Es decir, metemos por el pasillo y no podemos salir cuando nosotros queramos. Y eso es lo que yo creo que frustra mucho a todos los operadores jurídicos y sobre todo a la mujer. Me voy a referirme muchas veces más que a la cuando hablo de mujer puedo hablar de víctima, de mujer, pero me gusta más hablar de mujer que de víctima. Porque ser víctima de violencia de género te convierte en una víctima para toda tu vida. Entonces, por eso muchas veces hablo de mujer, ¿vale? En ese sentido, yo suelo decir que es importante que dotemos a la mujer de una linterna. Es decir, que nosotros seamos la linterna, nosotros iluminamos, pero la que tiene que andar ese pasillo es ella. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En ningún caso tenemos que decidir nosotras ni nosotros los que trabajamos. Dicho eso, como mi ponencia se titula Mitos, yo voy a intentar hablar un poco de los mitos que yo veo, y hay multitud, pero bueno, el primer mito para mí es el de que os lo he dicho al principio, que es con la denuncia se soluciona todo. Ya se ha acabado. Yo voy a la denuncia, ya he hecho lo que me ha dicho la trabajadora social, lo que me ha dicho mi madre, lo que me ha dicho mi hermana, lo que me han dicho los medios de comunicación, y entro a ese pasillo, a ese estrecho pasillo de la justicia, sin saber nada. O sea, no sé nada. Hay un estudio que no me acuerdo exactamente de qué, cómo se llamaba el estudio, pero era de psicólogas de la Universidad de Madrid. Hoy voy a tener llamado yo. Y dice para mí un dato que yo creo que cualquier persona que trabaje con mujeres víctimas de violencia lo sabemos, que es que el 74% de las mujeres que entran en la vía penal no saben dónde entran, no tienen conocimiento básico de conceptos como qué es una denuncia, qué es una sentencia, qué es un auto, qué es la justicia gratuita, qué son las medidas civiles, conceptos que nadie les ha explicado y que nadie les explica incluso a lo largo de ese pasillo. Miren, está hablando un poco de la reforma del Código Penal. Yo diría también que en el año 2015 salió o se aprobó el Estatuto de la Víctima, que es un estatuto, como todas las leyes que hacemos, las leyes las hacemos muy bonitas. Es decir, yo creo que nos juntamos todos, o se junta una gente y hace gran palabrería. Pero hay una frase que a mí me gustaría aplicar, que es, lo primero que dice el Estatuto de la Víctima es que la víctima tiene derecho a entender y ser entendida. Y eso es un derecho. Bueno, pues yo a lo largo de mi vida profesional me he encontrado con muy pocas víctimas que entiendan. Y desde luego, muchas menos, porque hacerles entender a veces con explicación se consigue con trabajo. Pero que sean entendidas por los operadores jurídicos que estamos al lado de ellas, vamos, poquísimas. Y esto, tenemos aquí a Norma, pero bueno, yo voy a meter un poquito en tu campo. Nos genera una gran frustración a toda la gente que trabajamos con las víctimas de violencia, que es que lo planteaba también Miren antes, que les echamos a ellas en cara, oye, si lo has retirado, ¿para qué has dicho esto si lo quieres retirar? ¿Por qué nos vienes a pedir un recurso social si luego vuelves con tu marido o con tu pareja? ¿Por qué siempre estamos preguntándoles, cuestionándoles? Nunca las entendemos. Yo creo que nos dedicamos muchas veces a dar formación jurídica, es decir, artículo 147 lesiones, 153 maltrato, 172, todas esas cosas, y damos poca formación psicológica a todos los operadores jurídicos. De forma que si esa gente que estamos trabajando con mujeres víctimas supiéramos algo tan básico como ha dicho el círculo vicioso, si supiéramos que no hay cosa más difícil que romper, miren, lo comparaba con el tabaco, yo no sé si con el tabaco o con otras cosas, romper con quien te ha querido, con quien tienes hijos, con quien a veces es el que mejor te conoce de todos los de tu círculo, romper eso es complicadísimo. Si no explicamos eso a los jueces, a los fiscales, a los abogados y abogadas, que también tenemos una falta de formación terrible, no vamos a conseguir nunca llevar a buen término el paso que ha dado la mujer, que es el de la denuncia. Y en ese sentido, joder, perdonad, pero es que estoy cada... Sí, pero si tomo caramelo va a ser peor. Eso es porque he vuelto a fumar después de 4 o 5 meses sin hacerlo. Os decía que entender significa no tanto escuchar a abogados, sino escuchar a Norma y a mucha más gente y leer sobre eso.
Porque esa frustración que nos genera a la gente que trabajamos con ellas nos hace ningunearlas. Y en ese sentido, por ejemplo, para que os hagáis una idea, también las estadísticas son muy falsas, ¿no? Aquí cada uno puede sacar estadísticas de un lado o de otro lado. Pero si un 2% de la población europea entiende que están justificados la violencia de género, o sea, los maltratos están justificados, y lo dicen públicamente, es decir, que lo contestan en una encuesta, yo no diría si preguntáramos en secreto lo que aumentaría ese ratio. Si en un estudio hecho en el Colegio de Abogados de Sevilla, habrán otros sitios, pero el único que conozco yo es el de Sevilla, entre los turnos de oficio, los abogados y abogadas que estaban en el turno de oficio de violencia de género, un 40%, 40%, es una cantidad para mí terrible, tenía unos comportamientos, no sabía lo que era sexismo, y tenía un comportamiento sexista hacia las víctimas en la propia encuesta que se le hacía, ¿cómo podemos atender a esas víctimas? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que hemos centrado, y ahí me tengo que acoger un poco lo que decía Miren, hemos centrado toda la defensa de la violencia de las mujeres en la vía penal. Es decir, todo es castigar, todo es, como tú te has portado mal, te voy a castigar. No hablamos del resto de las cosas de las mujeres, y a mí ese es el gran error de esta ley. Se me ha perdido la voz hoy. Bueno, este mito que os decía de que la denuncia, con la denuncia se acaba todo, lo único que hace es tranquilizar a la sociedad. Nos tranquiliza nuestras conciencias. Gastamos, yo no digo, con esto no quiero decir que no hay que gastar dinero en sensibilizar, ni mucho menos, ¿eh? Estamos para reflexionar, o sea, que incluso las cosas que digan pueden ser políticamente incorrectas, pero creo que estamos para pensar y para reflexionar. Entonces, esto que digo yo es que nos tranquiliza. Entendemos que como hay un problema muy grande, que luego ya también lo de que lo disminuyes, pero hay un problema muy grande, bueno, si hacemos la concienciación de que denuncien, ya hemos hecho el trabajo, ya estamos tranquilos, nos podemos ir a casa. Porque si no denuncian, es porque no quieren. Nosotros les hemos puesto todo, digamos, a huevo, con perdón de la palabra, pero ellas no quieren hacerlo. Entonces, si no quieren hacerlo, es porque les gusta vivir esa situación. Y claro, eso no pasa en ningún otro delito. O sea, yo no lo he visto más que en este delito. O sea, a veces igual, a veces en el tema de abusos sexuales de menores también se da este tipo de falso justificación, pero desde luego el de violencia contra la mujer lo veo continuamente. A veces se dice públicamente y a veces no se dice públicamente, sino que se dice en petit comité. Y en ese sentido ya voy a empezar un poco con la práctica de los juzgados. Y por seguir un poco por donde hablaba Miren decía que para ser juzgado de violencia de género, juez o juez de violencia contra la mujer, no están muy formados. No, claro que no están muy formados, pero no solo es eso, es que ninguno quiere ser. No conozco ninguno, ni ninguna. Y claro, tener en cuenta que cuando es lo mismo que hablamos aquí, cuando estamos en los juzgados, nosotros somos, hablamos, cotilleamos, nos vamos al baño a fumar un cigarro, y hablamos, digamos, lo que se decía antes, al calzón quitado, no sé si diría braga quitada, pero bueno, al calzón quitado. No he conocido ni un juez ni jueza. Para ellos es un muerto. Y esto hay que decirlo alto y claro. Ninguno quiere ser. Con esa visión, ¿cómo vas a poder atender a las víctimas de violencia de género? O sea, ¿qué quieren ser? Jueces, no sé si en lo mercantil, pero quieren juzgados que no les den tantos problemas. Claro. Pensar que aunque seamos poco sensibles o sean poco sensibles, trabajar en violencia contra las mujeres es llevarte una mochila muy importante para casa. Entiendo que en laboral también será grave trabajar porque te estás llevando los seres y los paraos, pero es que en violencia contra la mujer estás viendo a la mujer llorando, al maltratador gritando por el pasillo, a la suegra o a la madre del maltratador también por allí, a los niños llorando. O sea, eso es muy difícil de borrar. Entonces, yo creo que eso es una de las razones por las que no quieren ser. Pero eso me lleva a decir que por mucho que yo forme a quien no quiere ser formado ni entender, y es donde viene quizás la palabra sensibilidad, porque la profesionalidad vendría por otra cosa, es muy difícil que luego la formación la coja. O sea, tú me puedes dar la formación, pero me puede entrar por aquí y me puede salir por aquí, si yo no quiero. Y en ese sentido,
creo, y por ejemplo, otro ejemplo que os voy a poner de reforma legal. Ayer mismo yo estaba en un juzgado, que no voy a decir dónde, porque luego el secretario me puede poner las pegas, y la nueva ley permite, ya sabéis que, bueno, voy a empezar por el principio igual, juzgados especializados solo hay en determinados partidos judiciales, no hay en todos los partidos judiciales, o sea, no hay, si tenemos, Zarao depende de Azpeitia, creo que es, ¿no? Azpeitia tiene violencia, no creo que tenga violencia, tiene asignado un juzgado. Solo tiene que haber asignado, no es juzgado especializado. Yo creo que en Gipuzkoa está en Donosti y no hay más, ni en Eibar, ni en Tolosa, o sea, no hay ningún sitio. En Vizcaya, que yo digo porque es lo que más conozco, tenemos dos juzgados especializados, o sea, solo dos partidos judiciales, que es Baracaldo y Bilbao. Pero luego tenemos Getxo, tenemos Balmaseda y tenemos Durango. Ahí no hay juzgados especializados, sino que a uno le cae el muerto, y vuelvo a insistir a parar porque hay que decirlo así, al que le toca uno, y al que le toca eso más todo lo demás. Cuando entra violencia de género significa que tengo que dejar de trabajar el resto de las cosas, ¿no? Bueno, pues la nueva ley permite que, sin cambiar los partidos judiciales, sé que son términos técnicos, si queréis luego os contesto, pero bueno, sin cambiar los partidos, seguirían siendo Eibar, Tolosa, Azpeitia, Donosti, Irún será el siguiente, no, es que no los he estudiado, no, todos esos. Podría pasar que, en vez de ser encargado del juzgado de Tolosa o de Azpeitia, todo se derivara a Donosti. Aquí, claro, aquí sería complicadísimo porque estamos hablando de solo uno. Pero, por ejemplo, en Vizcaya podría pasar que Getxo, que está a tiro de piedra de Bilbao, por decir una forma, que en metro en 20 minutos estás allí, el juzgado de Bilbao, especializado en violencia de género, se encargará de los casos de Getxo. Y yo ayer se lo planteé al secretario de un juzgado, digo, oye, ahora con esto que tenéis igual... Bueno, ya han hablado entre ellos y por supuesto no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque lo primero que dijo el de Bilbao es, no, por Dios, nadie quiere tener más. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, dicho eso, también sabemos que solo se denuncia, vuelvo a la denuncia, solo se denuncia un tanto por ciento muy pequeño de la violencia que existe. Y yo creo que ahí Raquel puede dar, Gloria ha dado los datos de aquí de Zarauz. Yo desde luego de todos los casos que veo de violencia de género, menos de un 30% son los que acaban en el juzgado, menos, y estoy dando unas cantidades altitas, ¿eh? ¿Por qué? Porque también ha dicho Miren, habéis dicho por ahí, primero cuesta que la persona se identifique. También hemos hablado muchas veces de que las imágenes que se dan de la violencia de género son imágenes distorsionadas. Es verdad que en los últimos tiempos han cambiado un poquito, pero claro, yo no me identifico con una mujer de clase social baja, que no tiene trabajo, no, eso no va conmigo, yo soy una señora letrada, con mi trabajo, ¿y cómo me van a maltratar a mí? La identificación es la parte más importante, y la aceptación, y ahí también creo que Norma también nos hablará un poquito. Lo que yo más he encontrado en estas mujeres no es tanto el miedo a qué me pueden hacer, es la culpa por denunciar. ¿La culpa por qué? Por romper una familia, porque es que, y esa es la parte que más cuesta romper. El miedo lo podemos medianamente ir trabajando, yo por lo menos creo que se puede ir trabajando, pero la culpa es algo que ni los abogados, ni los jueces, ni los fiscales pueden trabajar. Es algo que tiene que trabajar la sociedad y que tiene que trabajar la mujer con su propio entorno, o con su psicóloga, o con su gente. Por eso digo que hay tan poca población que denuncia, ¿eh? Entonces, dicho esto también, vuelvo a insistir que las estadísticas son complicadas, pero yo las estadísticas que voy a dar son del Consejo General de Poder Judicial, que como vosotras veréis, tienen poco de tendencia feminista, digo, porque muchas veces cuando das charlas y dices estadísticas, no, ya está la feminista de turno dando sus estadísticas, no, yo las saco del Consejo General de Poder Judicial, y las estadísticas del Consejo General de Poder Judicial, que las hace trimestralmente, se dedican a trabajar mucho, están publicadas, entráis en la página Consejo General de Poder Judicial, entonces, o en el propio Observatorio de la Violencia de Género, y todas están ahí. Bueno, pues más o menos de las mujeres fallecidas, bueno, fallecidas no, asesinadas o matadas, o como queramos llamar, porque claro, luego está el término asesinado, homicidio, lesión, todas esas cosas, digamos, las mujeres a que se han matado en España desde el 2002, que es cuando se empiezan a recoger algunos datos, en los últimos años, el 19% había presentado denuncia. El 19%, es una población alta.
¿Sirvió para algo la denuncia de estas mujeres? Poco. ¿A quién se ha culpabilizado de que les hayan matado? ¿Al asesino? A ellas. Y ahora vamos a poner el último ejemplo, un ejemplo práctico. Claro, los ejemplos prácticos que ponga de los medios de comunicación hay que tomarlos como son, entre comillas, ¿eh? Porque yo conozco lo mismo que vosotras. Los que os cuente de mi experiencia profesional sí que son a pies puntillas. Pero es que a mí el otro día, cuando asesinaron a la mujer de León, dije, jo, es que es el prototipo. Y me parece que hay que explicarlo. Es un prototipo clarísimo. Y vuelvo a insistir que lo que he leído y lo que he oído. Una mujer que presenta una denuncia, consigue una orden de alejamiento, pero que luego solicita que se retire la orden de alejamiento, y la razón que dan los medios de comunicación es porque el marido había enfermado. Eso es lo que yo he leído. Bueno, pues eso es prototípico. Yo, aquí igual digo una barbaridad, pero es que me gustaría ver los informes médicos del señor. Os lo digo así de claro. Porque he tenido así de casos, así, de mujeres con órdenes de alejamiento que de repente aparecían el marido con una enfermedad y le hacía llegar el mensaje a la mujer por medio de... Porque claro, cuando se hacen órdenes de alejamiento, si hacen órdenes de alejamiento, intentamos dejar al marido, no a los hijos, no, también hablaremos de los menores, pero luego lo que no hacen es al entorno. Y claro, una pareja en la que hay violencia no es una pareja que está aislada, es una pareja que va a cenar, que va al choco a cenar y tiene unos amigos comunes, que quieren mucho a uno y quieren mucho a otra. Bueno, pues os decía que en un tanto por ciento muy grande, de repente aparecen ellos con un cáncer, que luego acaba no siendo cáncer, Digo cáncer porque es una palabra, pero bueno, por supuesto la depresión y todas esas cosas está dentro de la, como el nivel de suicidio, todas esas cosas, pero eso no voy a hablar. Pero me parece un caso prototípico, ¿por qué? Porque se culpa a la mujer que dice, no, es que ella le dejó entrar. No se analiza por qué le dejó entrar. Y a ella le estamos culpabilizando, no miramos el resto. Y eso es muy importante. Por eso quiero decir que con la denuncia que hemos conseguido, en ese caso, bueno, hemos conseguido primero, ¿sabemos el apoyo que tenía esa mujer después de la denuncia? ¿Habéis leído algo en los medios de comunicación? ¿A que no habéis leído nada? Y esa mujer parece ser que tenía una vivienda, o sea, por lo menos lo que aparecía en la prensa, ¿no? ¿Sabemos si podía pagar la hipoteca de la vivienda? No. ¿Sabemos los hijos dónde estaban, qué podían hacer? Sabemos, en León no hay RGI, hay otra cosa, una renta básica muy curiosa en Castilla y León, pero no sabemos nada más. Entonces no sabemos de qué se le dotó a esa mujer después de tener la valentía de hacer la denuncia. Sabemos, por ejemplo, si en el momento de presentar la denuncia tenía abogado de oficio o no tenía abogado de oficio. Tampoco sabemos eso. Y eso es otra parte muy importante. Miren, hablaba de la importancia que tiene el asesoramiento previo. Para mí es fundamental. Ya sé que hoy estamos después de la denuncia, ¿qué? Pero es que de la denuncia va a colgar lo que pase después en la vía penal. Que ahora sí que le voy a robar un poco de protagonismo a Binén, y aunque ella es penalista y yo no lo soy, hay que tener en cuenta que el sistema penal está pensado bien para castigar, pero también está pensado para proteger al delincuente. Y esto que suena muy duro es así. Es decir, hay principios que yo repasando, y si me olvido alguno me lo recuerdas, pero hay principios que son fundamentales, que es el principio de inocencia. ¿No? Ese es el principio fundamental, el principio a tener abogado desde el primer momento de la declaración. Es decir, hay que proteger al delincuente, y eso además es que no lo podemos cuestionar porque cuestionaríamos todo nuestro sistema democrático, ¿eh? O sea, eso para mí es fundamental. Pero sin cuestionar eso, yo sí creo que podemos añadir algo más, que es, para mí debería ser preceptiva la obligación de que la mujer tenga asistencia jurídica, y yo añadiría psicológica, lo que pasa que creo que en el sistema penal eso no lo puedo meter, pero el sistema penal sí puedo meter preceptivo, que si la mujer, cuando ha hecho su primera denuncia, que es la primera declaración que hace, no tiene asistencia jurídica, yo creo que debería ser anulable todo lo que pasa después. Y eso no es una reforma... No es una reforma muy costosa. Por ahí atrás antes decía una compañera que, claro, que la mujer cuando va a la Ertzaintza o a la Ertzaintza se encuentra interrogada. Ja, es que estamos en la vía penal.
Es que es un interrogatorio. Lo que Raquel y yo podemos hacer en las entrevistas que tengamos en nuestros respectivos trabajos son entrevistas. Tenemos tiempo, bueno, si tenemos, pero vamos, podemos tener, organizarnos nosotras. El Ertzaintza, o el Ertzaino o la Ertzaina que atiende a esa persona, o el Guardia Civil o la policía que la atiende, no está para hacerle como te quiero. Está para investigar. Y investigar significa interrogar. ¿Ah? Y eso es algo duro, pero hay que decírselo a la víctima. Si la víctima, la mujer, va a esa primera entrevista, que tú has llamado entrevista, yo llamo interrogatorio, si va con las cosas un poquito más, sabiendo dónde va, va a ir mejor, porque no va a esperar lo que a veces espera. ¿Eh? Y ahí en ese sentido, cogiendo ese hilo de la investigación y de interrogatorio, otra cosa que yo creo que hay que añadir, que has dicho que de la denuncia cuelga todo, ¿no? Claro, si yo en la denuncia, ¿qué hago? Digo, no, mire, es que ayer a la noche cuando le dije a mi marido que ya estaba cansadita de aguantar sus cosas y me llamó hija de puta y además me pegó, me tiró contra la pared, ¿vale? Me hizo así, ¡pum! Y me pegó contra la pared. Y no digo nada más, y no digo nada más, se le va a juzgar por ese hecho. ¿Por qué? Porque nuestro sistema penal no permite lo que yo llamo denuncias complementarias. ¿Ah? Es decir, una vez que yo haya dicho eso, ese pasillo estrecho de la justicia hace que eso va al juzgado. Si luego en el debate me queréis preguntar sobre cosas que son concretas, pero no quiero, digamos, explicaros todo lo que es el sistema judicial, porque eso es una carrera de derecho y yo creo que miren ya la he explicado. Pero entra la denuncia, entonces tiqui, 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 tarra, ta, 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 a juzgado. Entonces aquí está Raquel en el juzgado, taca, 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 taca. O sea, va, pa, 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 pa. Entonces, claro, yo resulta que después de haber hecho esa denuncia, en el que a veces el interrogador o interrogadora pues tiene más sensibilidad y más profesionalidad y pregunta más cosas, pero generalmente no, y se limita a poner una cosa como... es que me insulta, que es una cosa que oímos muchas veces, no es que mi pareja me insulta. Y claro, yo cuando están conmigo, no me digas que me insulta. Dime lo que te dice. Es decir, prefiero que me digas, y a veces tengo que, yo a veces digo que creo que dirijo, que si me vieran en los juzgados, mi interrogatorio no valdría para nada, porque es un interrogatorio dirigido. ¿En qué sentido? En el sentido que le digo, a ver, ¿te llama hija de puta? Sí. ¿Te ha pegado alguna vez? Digo, ¿cuando te quedaste embarazada por primera vez? Ah, sí, es verdad. Cuando un día se ha quemado... O sea, tienes que dirigir un poco, ¿para qué? Para que ella se vaya acordando y cuando vaya a hacer ese interrogatorio, esa primera denuncia, cuente todo. Porque hay una diferencia fundamental entre lo que es un maltrato ocasional y lo que es un maltrato habitual. Es verdad que desde mi punto de vista... La pena es excesivamente parecida, pero para mí es muy importante porque digamos que el enjuiciamiento va a ser diferente, el procedimiento va a ser diferente. Y hay un procedimiento más, por ejemplo, para que os hagáis la idea, en los juicios rápidos, prácticamente la forense o los forenses la unidad integral no suelen participar. En cambio, en el maltrato habitual, sí. Esas son diligencias previas, pero bueno, por resumir un poquito. Entonces, ese paso que os he dicho se convierte en que luego dices, jo, llega a casa o luego llega, porque después, imaginaos que no ha pasado por un servicio social, que es lo habitual, que nos lleguen a los servicios sociales cuando ya han presentado la denuncia, porque cuando han presentado la denuncia se les entrega, otra cosa que es muy importante, que es fundamental que este país, entregamos papeles, así, hacemos una serie de papeles, en que finalmente sí cumplimos la norma, porque al final de los papeles aparece lo de ¿puede usted acudir a los servicios sociales? ¿Puede usted acudir al servicio de asistencia? Puede, pero eso no lo lee, porque está la mujer para leer esas cosas, tiene otras cosas que hacer. Entonces, claro, llegan a los servicios sociales y ya en la entrevista empiezan a recordar. Empiezan a recordar, oye, ya le dijiste que, por ejemplo, el tema sexual sale más largo, pero, por ejemplo, pues que han pegado al niño, porque el maltrato... digamos que el maltrato contra la mujer también es el maltrato, digamos que se agrava también si hacen presencia los menores,
si una vez te pega a ti o te pega a ti o te maltrata a ti, pero también maltrata al hijo o a la suegra, la que está en casa. Entonces, tú, claro, dices, pues vete otra vez a la chancha y diles esto. Pero claro, va a la chancha y claro, la chancha dice, no, ya lo he pasado, porque ya os he dicho que ya hemos pasado aquí. Va al juzgado y dice, no, esto ya se ha tramitado, está tramitándose ya en este caso por delito leve, si lo hay, si son amenazas o coacciones, o por maltrato ocasional, y ya no podemos hacer nada más. Entonces eso ya queda borrado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Para mí es muy importante eso, porque hay una cosa, no solo es el castigo, la mujer a veces no solo quiere, no, generalmente no quiere el castigo, quiere librarse, que es lo habitual. Seguimos oyendo la frase que oíamos al principio y que eso, que es, no, si yo no quiero que la castigue, yo lo que quiero es que me dejen paz. Y claro, tú dices, es que yo no te puedo conseguir que te dejen paz, es que no tengo la varita mágica, entonces tienes que recorrer hasta donde llegamos, ¿no? Entonces, perdonad, pero es que tengo la garganta, no me había dado cuenta yo de esto. Bueno, dicho esto, que no sé cómo me vas contando todo el tiempo, sí. Porque no me voy a dar cuenta yo. Bueno, dicho lo que os decía, de esta mujer que ha llegado y que todo eso ha sido estrecho, claro, en este camino estrecho, del pasillo estrecho de la justicia que decimos, claro, les echamos en cara también que luego no lo mantienen. Ah, y eso también es la culpa, ¿no? El 20 o el tanto por ciento, no sé si el 20, el 21, el 19, depende de las estadísticas, y luego que también cambian mucho por partidos judiciales, de las mujeres no quieren declarar. Y hay un debate actualmente entre los juristas que es, ¿les obligamos a declarar? Hay un artículo que permite que la persona no declare contra un familiar. Las que sepáis de derecho ya lo conocéis, las que estéis en los juzgados también. Entonces, en los servicios sociales, claro, muchas mujeres no quieren declarar contra su marido. Entonces, ¿qué significa eso? Que en vez de echarnos la culpa a nosotros, ¿por qué no quieren declarar? ¿Por qué no les hemos apoyado? Se la echamos a ella. Y por eso acaban muchas veces en sobreseimiento libres. Y eso es algo que ahora los fiscales están pidiendo que se retire. Yo ahí tengo mis grandes dudas. Yo creo que esas mujeres bien apoyadas sí declararían. Creo que el problema no recae en que exista el artículo, recae en que no tienen apoyo a la hora de declarar y que les hemos metido en ese pasillo sin explicarles nada, porque si les explicáramos probablemente declararían de otra forma. Claro, les estamos haciendo sentirse culpables, por ejemplo, en el caso de extranjería, en el caso de extranjería les hacemos sentirse culpables de que van a expulsar al padre de sus hijos. Y eso es muy grave. Entonces, igual cambiando algunas cosas, esa mujer sí declararía. También creo que era Raquel la que decía, claro, muchas veces no empezamos un procedimiento judicial penal por una denuncia, la empezamos por un atestado policial. Es decir, las que estáis en los servicios sociales o en los juzgados, sabéis que de repente te llega el atestado policial, claro, ha habido follón en la casa de, yo qué sé, en Gorbea 6, primer piso. Ha llamado un vecino porque con esto de la concienciación, pues es verdad que mucha gente se siente obligada a denunciar. Es decir, oye un follón, oye, es que están, entonces llama a la Ertzaintza o a la Policía Municipal. Entonces la Policía Municipal va y hace un atestado. Entonces, claro, depende cómo haya visto la situación, el atestado va al juzgado, muchas veces no va, pero otras veces va al juzgado, pero claro, va al juzgado sin conocimiento ni consentimiento de la víctima. Entiendo que hay veces que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo pensándolo. Porque luego, ¿qué haces con esa mujer? La estás dejando en casa, con el maltratador, con el agresor, la estás dejando sin ningún tipo de protección y la llevas directamente al juzgado. De repente le llega del juzgado una citación que no sabe ni lo que es, porque claro, el lenguaje jurídico está hecho para que no lo entendáis el común de los mortales, así cobramos nosotros, porque si no, no cobraríamos. Si pusiéramos ese lenguaje sencillo, pues igual lo entenderían, pero claro, de repente llega citación. Y claro, lo que primero se fijan, es curioso, pero lo primero que se fijan es, si no voy, me ponen multa de 200 a 1.000 euros. Y además de repente dice, corcho, aquí pone que estoy citada, esto no es para mí, porque pone testigo, no pone víctima, no pone, claro, hay que explicar ese lenguaje. Entonces, esas que entran desde esa vía o de otra vía, que es la vía de Osakidetza, Osakidetza fundamentalmente hospitales, y cuando ya hay parte de lesiones, cuando hay lesiones,
son las dos vías que más fracaso tienen al final del pasillo. Han entrado en el pasillo sin querer entrar al pasillo, sin estar preparadas para entrar al pasillo, y entran y de repente dicen, no, no, yo me quiero salir, me quiero salir. Hijo, no hay puerta aquí, no hay puerta aquí, no hay puerta aquí, no hay puerta aquí. ¡Ay, una puerta! Me ha dicho el abogado de oficio, o el abogado de pago, que si digo que no quiero declarar, no va a pasar nada. Date, cojo esa y se acabó. Y ahí hemos destrozado todo. Bueno, para mí, ¿eh? Hemos destrozado todo, ¿por qué? Porque hemos hecho que esa mujer dude de volver a contar las cosas, si las ha contado ella, ¿eh? O sea, que la próxima vez que en su casa haya un follón, y digo follón por no decir cosas más graves, bueno, lo haga más calladita, es decir, que no le chille, que no, uy, calla, calla, calla. Que, por supuesto, a los servicios sociales venga poquito, porque claro, nosotras le vamos a estar machacando con que, oye, tienes que denunciar, tienes que denunciar. Todo lo peor que podemos querer, porque la hemos desempoderado, ¿existiría la palabra? No sé si existiría, pero la hemos desempoderado, Entonces, insisto que esta vía que ha cogido, cuando la coge sin su decisión, no me vale para nada. Bien. Voy a seguir un poco el orden. ¿Sí, no, Noa? ¿Hondo? Vale. También suelo decir que son como polichinelas, van de un lado a otro lado sin saber a dónde van, acuden. Hoy me han dicho que tengo que ir aquí, pero no sé por qué vengo aquí. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que no sé si estoy aquí, a mí, no sé, os he dicho al principio que yo trabajo en los servicios sociales, lo he dicho, ¿no? No lo he dicho, no lo he dicho. Claro, no, te lo he dicho a ti, pero no lo he dicho. Yo trabajo en los servicios sociales y llevo la asesoría jurídica de varios ayuntamientos. Es decir, que suelo decir que soy trabajadora social del derecho. Aparte de luego, cuando me he visto con el traje de Harry Potter, voy al juzgado y soy letrada en los servicios sociales, pues soy una trabajadora social, pero que tiene una herramienta, que es el derecho, ¿no? Bueno, pues lo primero que te suelen decir las mujeres es que entran, y además hay algún ayuntamiento, hay pocos que tienen asistencia psicológica, que para mí sería mucho más importante que la jurídica, para mí sería fundamental. No saben a qué despacho han ido. Ay, no sé si estoy. ¿Tú quién eres? Te dicen, no, yo soy la abogada, te voy a explicar cómo es esto. Ah, es que como tengo cita con la psicóloga, tengo cita con la asistenta, o tengo cita con... No saben dónde están, están como polichinelas de un lado a otro lado. Entonces, hay que cogerlas, acompañarlas, apoyarlas y a veces dirigirlas, pero sin decidir por ellas, que esa es otra parte fundamental. En esos estudios que se han hecho, por ejemplo, de justicia gratuita, una de las cosas que también yo creo que era Llorente, antes hablamos de él, no sé si era Llorente o algún ponente que yo he oído, que decía que de las mujeres que... No, en el estudio, perdón, no era Llorente, eran las psicólogas de la Universidad de Madrid. Decían que un tanto por ciento muy elevado de las mujeres que habían entrevistado en su grupo decían que no seguían el camino ese estrecho, y donde peor se sentían eran porque decidíamos por ellas. Y eso es una parte que entendemos que cuestionarnos. Quizás desde los servicios sociales ese cuestionamiento es más sencillo, porque generalmente en los servicios sociales, incluso en los servicios educativos, en los servicios aquí de hecho, estamos más acostumbrados a la autocrítica, o por lo menos tenemos más reuniones en las bases, nos juntamos, una le critica a la otra, tú bien, o tal, no sé qué. Pero desde luego, en la abogacía, la autocrítica es esta, cero. Cuando tú hablas con un abogado y le dices, oye, ¿tú te has dado cuenta que no le has preguntado a la mujer lo que quiere? Que no le has dicho que nada, o sea, preguntas tan sencillas como, por ejemplo, cuando hablas de, es que esto ya es medidas civiles, pero cuando hablas de la guardia y custodia, cuando hablas de la pensión, o hablas del uso del disfrute, las visitas, por ejemplo, es una parte muy importante, las visitas entre los niños y el padre, ¿le has preguntado a tu clienta, porque es tu clienta, sea de oficio o de pago, es tu clienta, una persona que tiene que decidir, ¿le has preguntado lo que quiere? No, ya he puesto yo que a las visitas sean las no sé qué. Claro, si ninguneas a la mujer va a tender a escaparse de esa situación. Volvemos a tratarla, si miren, lo explicaba muy bien, como menores de edad. Y ahí, vuelvo a insistir, que la mayor autocrítica, aquí antes había un jurista, no sé si hay un jurista más, pero a mí no me importa decirlo, porque soy bastante poco corporativista y yo probablemente tenga también esa tendencia
a veces a intentar solucionar, ¿no? Pero bueno, yo no os hago autocrítica. Cuando le preguntas vas a un colegio de abogados o vas a un grupo de abogados, les dices, oye, que tú a tu cliente de un desahucio, no te digo a los de mercantil, que les preguntas de todo, o a los, no sé, pues, laboral también se les pregunta, a las víctimas, a las mujeres, ¿preguntáis algo? Todos te dicen que no. Como están tan mal y no saben lo que quieren, y te quedas, yo es que me quedo pasmada, y esa es una respuesta que la veo diariamente, ¿eh? O sea, no crees que me estoy inventando. En ese sentido también, por ejemplo, la justicia gratuita tiene otras desventajas. Es cierto que cuando te en justicia gratuita están los que quieren estar. Esa es una primera cosa que hay que decir. No se está por obligación. La formación que tienen, pues voy a intentar buscar una palabra fina. Formación jurídica, bueno, pues sí. El Código Penal sí, formación psicológica y nula, y yo creo que los cursos que les dan o no han ido o eso no estaba en el libro, como suelen decir los críos, como eso no está en el libro no lo aprendo, ¿no? Desde luego muy poca. Cuando y los hay muy buenos, ¿eh? Pero en general tienen una sensación de que como me ha tocado esto que no quiero llevar, y luego además generalmente les corresponde cuando tienen turno de violencia de género, los turnos en justicia gratuita son muy agotadores, es decir, estás todo el rato y puede pasar que estés del juzgado de Tolosa al juzgado de Azpeitia y tengas que andar de un lado a otro lado, ¿no? Entonces, claro, también yo voy a disculparos un poquito que están un poquito rapidillos, ¿no? Pero luego esos turnos que a ti te tocan, luego los puedes tranquilizar en el despacho. Pues generalmente no los tranquilizan, sino lo que quieren también es como los jueces terminar cuanto antes. Entonces, la formación también, si las que estamos trabajando con ellas no tenemos formación, pues imaginar qué posible atención podemos hacer. Y esa es una crítica que no se suele hacer. Cuando hablamos del turno de oficio de violencia de género, o en casi todos los turnos de oficio, casi siempre hablamos con la reivindicación de que nos paguen más. Y es verdad que está muy mal pagado. Eso no hay ninguna duda, porque no hay una... Gallardón decía que el dinero de las tasas las iba a invertir en justicia gratuita. Bueno, no vimos nada, por supuesto. Pero eso no disculpa que tu atención sea mala. Es cierto que los colegios de abogados dan cursos de formación que son obligatorios, pero son muy pequeñitos. Y también es cierto que al final la formación es de cada uno, ¿vale? Pero yo, desde luego, para poder acceder a determinados turnos de oficio, como por ejemplo son... liquidación, ser contador, partir unas cosas importantes de dinero, de diruchus, necesito más experiencia que pasar en el turno de oficio de violencia de género. Y a mí eso me parece algo cuestionable. Bien. Cuando hablábamos del tema de entender la necesidad de perceptividad, de asistencia jurídica en el momento de la denuncia, también diría que hace falta cosas muy importantes como son, con independencia de que tengamos derecho, porque ahora tienen derecho a tener asistencia jurídica. Es decir, en el momento que hay una denuncia, el ertzaina o la persona a la que está haciendo la denuncia tendría que llamar al colegio de abogados y el colegio de abogados debería demandar siempre a un letrado para que la atienda. Vale. Bien, hemos cumplido eso. Supongamos que lo cumplimos. ¿Cómo es la atención? En la entrada del juzgado, o sea, si está aquí sentados, 2 minutos. Haría falta para hacer una entrevista un lugar adecuado. Y eso también es importante decirlo. ¿Por qué? Porque volvemos un poco a lo de la culpa. Lo primero que hay que intentar entender a la mujer para luego poder ayudarla, y al intentar entenderla hace falta una entrevista, no interrogatorio, sino entrevista, en este caso entre letrado y persona, y empezar a desmontar las cosas que te va diciendo, porque va a intentar siempre minimizar. Cuando está allí va a intentar minimizar. No conozco casos en los que agranden más que en casos de enfermedades mentales, que luego con el tema de denuncias falsas lo voy a decir. Como creo que Norma hablará un poco de lo que es el rol femenino, el rol masculino, la culpa, el sentido de caos, si nos enseñan a amar, y el amor tiene que ser el amor maternal, porque es la única forma que entendemos de amar, parece, en este país. Es decir, y claro, el amor maternal es un amor incondicional, ¿no? Yo quiero a mis hijos y aunque mi hijo sea un delincuente, le voy a seguir queriendo. Claro, si yo a mi marido le debería de querer así y le he dejado tirado, pues entonces ya se me acaba todo, y eso es la parte más así. El segundo mito que yo quería destrozar, porque el de este un poco creo que ya queda destrozado, de que la denuncia sea... Bueno, pues el segundo para mí... Espera, esto voy a quitar aquí porque no me va a dar tiempo.
El segundo para mí sería el de que la denuncia acarrea ventajas en el ámbito civil. Es decir, que las mujeres denunciamos porque así conseguimos más pensión, que les echen a los maridos antes de casa, la custodia de los hijos. Bueno, pues eso es una mentira así de grande. Pero así, o por no decir así, si llego así, pues así. Si no, de aquí hasta la luna, ¿no? Pues es una gran mentira. Pero es una mentira interesada. Quiero decir, ¿por qué? Porque se ha dado ese mensaje en los medios de comunicación y un poco también en este... Internet tiene un grave problema que puede aparecer de todo. Entonces, claro, los blogs de Internet vienen a decir esto, algunos blogs, ¿no? Bueno, generalmente, si acudimos a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, si hay 30.000 denuncias en los juzgados, os digo una cantidad, no hagáis caso de las cantidades, digo para que os hagáis idea de la proporción, ¿eh? Si en un juzgado de violencia contra la mujer entran 30.000 casos penales, de esos 30.000 casos penales prácticamente vienen a ser 3.500, 4.000 los que se resuelven sobre cosas civiles. O sea, fijaros la proporción que hay, ¿eh? Y con esto os lo voy a explicar, las que no trabajéis en violencia, para que me entendáis. Una de las mayores ventajas que tenía la ley, o la que pensamos que iba a tener, la ley integral 1/2004, bueno, la violencia, era que permitía que cuando se solicitaba una orden de protección, el juez o la jueza en ese momento adoptara las medidas civiles. Medidas civiles, ¿sabéis qué son? O si no lo digo, pues eso. Todo lo que tiene que ver con la separación o el divorcio. Ah, o sea, es decir, con quiénes se van a quedar los niños, qué pensión se les va a dar, cuál va a ser el régimen de visitas, el uso y disfrute del domicilio. Bueno, ya vemos que la desproporción es muy grande y preguntaréis ¿por qué? Pues porque no se piden muchas veces medidas civiles y eso es un grave error que se sigue cometiendo y lo seguimos cometiendo por dos razones desde mi punto de vista. Porque, y ahora, situaros, os he pasado de aquí, hemos pasado de la Ertzaina, he pasado los papeles al juzgado. Y ahora vamos a situaros, cerrar un poco los ojos por decir, situaros a esa mujer en el juzgado. Llega al juzgado. Normalmente debería de empezar con lo que se llama una comparecencia. Por hacer la idea es cuando entramos en una salita pequeña, yo lo suelo explicar así, porque la dices comparecencia es muy difícil de entender. Bueno, la diferencia entre comparecencia y juicio, digo, mira, salita pequeña, salita grande, para que lo entendamos. Entramos en una salita pequeña en la que yo en ese momento tengo que decir si quiero una orden de protección, bueno, la tengo que pedir antes, y si quiero medidas civiles. Yo soy la mujer, yo no tengo ni idea de lo que son medidas civiles, porque yo no estudio derecho. Yo estoy ahí que me han dicho, venga usted aquí. Y el abogado o la abogada antes de entrar me ha dicho, bueno, ¿tú qué ha pasado? No, pues me ha pegado, no sé. Ah, bueno, pues ya está. Bueno, entran allí y se nos olvidan pedir las medidas civiles. Pero la culpa no es de la víctima. La culpa es del abogado y del fiscal. Hasta este momento los únicos que podían pedir las medidas civiles eran el abogado y el fiscal. Bueno, pues en muchos casos no las piden. Y te encuentras con una orden de alejamiento que llega la orden, el auto con la orden de alejamiento. Eso sobre todo pasa en los juzgados no especializados, ¿eh? También hay una diferencia ahí. ¿Por qué? También porque donde hay juzgados especializados hay fiscal especializado. Y en donde no hay juzgado especializado viene el fiscal que viene de turno, ¿eh? O sea, que viene, que te puede venir del juzgado de Tolosa en la Azpeitia y viene con su maleta y no sabe de lo que está hablando. Como el abogado, ¿eh? O sea, no critico solo a los fiscales, ¿eh? También a nosotros. Entonces sale de allí con un auto, que tampoco sabemos lo que es, pero yo les voy a decir que es como una mini sentencia, ¿eh? O sea, por explicar. Entonces llega y le dice al abogado, pero es que aquí no pone nada de los niños. Ah, no, no, es que esto no es para eso, eso hay que ir a otro sitio. Y dice así, y se quedan tan tranquilos, eso me lo han dicho a mí en los servicios, pero así de veces. Y dice, no te preocupes, como tienes orden de alejamiento, eso significa que tú te vas a quedar en la casa. No, no, señor, eso no significa eso. Eso significa que usted tiene una orden de alejamiento, o sea, que no se puede acercar a la casa. Y ahora os pongo un ejemplo práctico. ¿Cómo es nuestro sistema? Nuestro sistema es tan bonito que, por ejemplo, el otro día, y ahora cuento casos reales, estaba en un ayuntamiento y me encuentro con una mujer, además era de nacionalidad extranjera, europea,
Quiero decir que es una ventaja, por lo menos no teníamos que andar con la regularización y todas esas cosas que hay que hacer después, que era una ventaja. Pero bueno, tenía una orden de alejamiento de ella y de sus dos, tenía tres hijos, de su hija mayor, que tenía 21 años, y otra hija que tenía 19. Y luego había un menor de 14. Bueno, en la orden de protección no había nada más que la orden de protección, ¿eh? Nada más que eso, no había ninguna medida civil. ¿Qué es lo que nos pasaba? Pues que esa mujer tenía, estaba de arrendamiento en una casa de las del gobierno vasco, que se renuevan cada 3 años como cualquier contrato de alquiler, ¿eh? Y resulta que para renovar un contrato de arrendamiento, no os quiero liar mucho, pero para que veáis la contradicción, nos encontramos con que yo puedo, porque la ley de arrendamientos urbanos lo contempla, que si yo tengo una orden judicial, un auto, una sentencia en la que me dan el uso y disfrute de la casa, yo puedo modificar ese contrato. Bueno, y esto lo estamos haciendo con el gobierno vasco, ¿eh? O sea, no estoy hablando de un privado que a un particular ya, vamos, ni eso. Bueno, pues ¿qué pasaba? Que había que renovar el contrato, ese contrato había que renovarlo, pero claro, nos decían desde Vivienda al gobierno vasco, nos decían, claro, pero es que no tiene el uso y disfrute. Digo, vamos a ver, mira, no me toques las... Bueno, vamos a ver, bien, no tiene eso, pero bueno, como todavía no hay sentencia, yo me acogía una cosa, que es como no hay sentencia todavía y la ley de arrendamientos urbanos dice sentencia, aquí lo que tengo es una orden de alejamiento, espero que en un plazo de tiempo haya una sentencia y por lo tanto tú me puedes cambiar esto. Pero ese tipo de cosas nos pueden complicar toda la vía de las ayudas que puede tener esa mujer. En este caso concreto, bien, ahí teníamos, ya vamos, mejor, bueno, luego en ese caso concreto también había otro problema añadido, que es que tenía un chaval de 13 años, además en este caso teníamos una pequeña ventaja porque con el chaval se estaba trabajando en el EISE, aquí les llamáis ese, equipos de intervención, los educadores, es ISE, ¿cómo les llamáis aquí? Decía, depende de qué educadores tengan. Educadores de familia. Bueno, lo que hay en los servicios sociales, un poco para ayudar a las familias, ¿no? Entonces, al chaval le conocía a la educadora desde hacía muchos años, sabíamos su situación de sensibilidad, digamos, la situación de violencia la conocíamos en los servicios sociales de larga data, que llamo yo, es decir, lo que pasa es que estábamos interviniendo porque la mujer no estaba preparada. No estaba preparada, entonces hasta que llegó la preparación, no, incluso ya estaba empezando a estar preparada, pero fue a los, digamos, a los juzgados sin saberlo nosotros porque pasó un sábado, entonces no supimos. Bueno, pues este chaval de 13 años no tenía ninguna medida y estaba siendo acosado, pero con un acoso grave por parte de su padre. Como no podía acercarse al domicilio, este es un municipio. Como no vais a conocer el caso, porque no violo ningún secreto, las que conozcáis Vizcaya es un municipio que se llama Etxebarri, que es un municipio en el que está dividido por la carretera, llamamos la parte de arriba y la parte de abajo. Tú conoces Etxebarri, ¿ves? Entonces ya sabes lo que es San Antonio y la parte de abajo. Son dos partes muy diferenciadas. El instituto estaba en una parte y la casa de Dios estaba en otra parte. Claro, él no se podía acercar a la parte de abajo, pero iba todos los días al instituto. No estamos hablando de la escuela, que la escuela es un sitio, un reducto un poquito más controlado. El chaval no tenía orden de alejamiento, pero cuando hay una orden de alejamiento, lo primero que hablamos es de, yo les suelo decir, y hay que mandarla, hay que llevarla a la escuela, ¿eh? O sea, las órdenes de alejamiento, todo ese tipo de cosas hay que decirlas porque ellas no lo saben, ¿eh? Hay que llevarla a la escuela, tienes que llevarla al colegio, explícalo, tal, razona, no se trata de contar tu vida, porque también esa es otra cosa, que muchas veces nos convertimos a las mujeres en contadoras, revictimizadoras, y no solo eso, sino que a veces yo creo que son, con todas las palabras, yo creo que a veces la gente que le rodeamos parece que somos cotillas, más que interesarnos por su vida, parece que estamos interesándonos por el morbo, ¿eh? Pero la escuela hay que contarlo, hay que ir al tutor, hay que ir a la dirección y hay que llevar la orden de protección. Este chaval no tenía ninguna orden de protección, no podíamos protegerle en relación a ese acoso. ¿Qué podíamos hacer? ¿Enfrentar al chaval con su padre con 13 años diciéndole, papá, o además en esta casa no era Ita, era papá, no quiero que vengas? O sea, estamos haciendo un daño terrible. ¿Y eso por qué? Porque no se hizo bien la denuncia y porque nadie protegió a esa mujer durante ese tiempo. Vos mi YouTube, que yo, Bacarrec. Pero entonces, si el de las denuncias, que no quiero dejar las denuncias sin decirlo. Lo ha dicho bien Miren, pero yo también tengo que añadir otra cosa. Vamos a ver.
Es que no conozco ningún caso, ¿veis los medios de comunicación? ¿Conocéis algún caso en el que se dé tanta importancia a lo que son teóricamente las denuncias falsas? ¿A que no veis tanto? ¿A alguien se le ocurre pensar que hay gente que se corta el brazo para cobrar un seguro? ¿A que no lo veis en la... Ya es un caso real, ¿eh? Se cortó el brazo para poder cobrar unos cuantos seguros. Pero no se le da demasiada importancia. Con las denuncias falsas estamos todos los días en los medios de comunicación, ¿vale? Y confundimos lo que es denuncia falsa con un falta de pruebas. El que de todos los delitos o de todas las denuncias que haya, haya un tanto por ciento muy importante que acabe en sobreseimiento. Y también aquí hay una diferencia muy importante. La mayor parte, digamos que si vamos, cuanto más subimos en los juzgados, audiencia provincial, que es la que se encarga de los delitos más graves, ahí la mayor parte de, no sé si 80, 82%, igual miren, tienen más datos, pero los 82% acaban en condenas, solo se absuelve un tanto por ciento pequeño. En los juzgados de violencia contra la mujer, un tanto por ciento también acaba en condenas, la mayor parte juicios rápidos, que no me ha dado tiempo a explicarlos. Y luego, en cambio, en los juzgados de lo penal normal, las condenas son menores. Bueno, el que no haya condena puede ser, bien, porque no se ha podido probar. Porque a veces probar las cosas es muy difícil. Este es un delito que transcurre dentro de la intimidad. Por ahí antes un compañero decía que sí, que lo importante sería que denunciara y que fuera a la Osakidetza. Claro, lo ha explicado. Miren, si va a esos sitios es que ya está un poco preparada. Luego ahí tengo menos que trabajo que hacer. Pero es que realmente los daños psicológicos son muy difíciles de probar, a no ser que vayas a la unidad de evaluación integral. Incluso la unidad de evaluación integral es muy complicado y en el derecho penal, ante la duda, la famosa frase que la habéis oído muchas veces, in dubio pro reo, ante la duda vamos a dejar libre, ¿eh? Entonces muchas son por falta de pruebas. Otras, lo que os he dicho, porque claro, si el único dato que tenemos en la investigación es el interrogatorio y la persona no quiere declarar, pues se sobresee. Y se confunde esto con las denuncias falsas. Y aquí también quería decir otra cosa. Es uno de los delitos que menos investiga. Es decir, la investigación, normalmente las que veis en la televisión, veis el CSI y todas esas cosas. Bueno, seguro que veis. Bueno, yo por lo menos con mi hija de 13 años me tengo que ver CSI, Bones y todas estas de... Todas estas series quedan así, ¿no? Ahí vemos una investigación maravillosa. Todo aquí sacan el cacharro, ven la sangre, van a la casa, miden no sé qué. Bueno, de las investigaciones que se hacen en este país por violencia de género, excepto asesinatos, que ahí sí que se investiga un poco más, pero claro, ya está fallecida. Y normalmente solo el 7% de los que asesinan a sus mujeres se escapan. Solo el 7%. Se escapan, quiere decir que huyen. Normalmente se intenta suicidar, se suicidan o se entregan. Es de los pocos delitos en los que... Porque normalmente el delincuente que roba sale corriendo. En estos no. Yo creo que ya está estudiado el tema, pero cuando nos da tiempo... Bueno, lo que quería decir es la investigación. La investigación que se hace es chiquitina, que es interrogatorio a la víctima, interrogatorio al delincuente, que por supuesto tiene derecho a no declarar contra sí mismo. Y además es que yo no conozco delincuente... Que lo reconozca la primera, vamos. Tú, vamos, como los niños. Si al niño le preguntas, aunque tenga el chocolate corriendo por aquí, ¿has comido tu chocolate? Yo no. Bueno, pues no conozco delincuente que, dígalo. Una poca más investigación. Testigos, pero siempre que los propongas tú. Es decir, la Ertzaintza, o la Policía Judicial, o la Guardia Civil, o la Policía Nacional, o lo quien queramos, que me da exactamente igual quién, no va a ese domicilio. Si una mujer denuncia, no va a ese domicilio a preguntar a los vecinos. ¿Han oído usted algo? No va a hacer inspección ocular. Inspección ocular es ir a la casa. Es decir, ver, por ejemplo, porque muchas veces la forma de demostrar la violencia de género es las puertas rotas, eso es muy habitual. No, es que es la víctima la que tiene que ir con las fotos del WhatsApp, o sea, de las fotos de la... Eso, no. En un delito, vamos, en lo que se han gastado en la Gürtel, con todo lo que se han gastado en la investigación de la Gürtel, vamos, aquí investigábamos toda la violencia de género, bueno, toda, por lo menos en el país, pues con Euskadi. O sea, la investigación es pequeñísima. Algún dato tan sencillo como, por ejemplo, cuando acudes a la Ertzaintza, porque aquí normalmente yo siempre recomiendo, si se puede, acudir a la Ertzaintza, o sea, hay muchas formas de denunciar, pero a mí me gusta acudir a la Ertzaintza. Entonces, algo tan sencillo como decirle, oye, ¿me puedes depositar en este momento aquí el teléfono? Porque en el teléfono ahora tenemos muchas pruebas, pero siempre que lo depositamos en ese momento,
porque luego las víctimas muchas veces pierden el teléfono, puede ser manipulado, se hace muy poca investigación informática. ¿Por qué es eso? Porque no damos importancia. O sea, aunque le estemos haciendo la ley, aunque estemos haciendo muchas, no damos importancia al delito. Porque si le diéramos importancia, investigaríamos más. Con esa investigación conseguiríamos más condenas, pero no las conseguimos. Y volviendo a las denuncias falsas, que ya he dicho el tanto por ciento que había, miren, sí tengo que decir una cosa muy importante, que es, a veces, yo sí he conocido denuncias que no eran ciertas, pero eso no significa que fueran falsas. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Hay una enfermedad mental, que es la esquizofrenia paranoide, o el trastorno mental paranoide, en el que la persona puede denunciar, pero no denuncia pensando que es falso, es que se cree esa propia historia. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso no es una denuncia falsa. Es una denuncia que va a acabar en absolución porque los hechos no han sido ciertos. La mujer no ha denunciado falsamente, sino que ella se creía esa historia. Entonces, con este tipo de personas hay que trabajar de otra forma. Pero también yo creo que lo de la denuncia falsa es una forma, como empezaba al principio, que es una forma de justificarnos. Como no nos gusta lo que está pasando, queremos disminuir el nivel de violencia de género y decimos, no. Alguien ha dado el dato antes, 35%, no sé, lo han dicho, que el 35, la gente, no sé quién ha dado el dato, bueno, pero es que hay una población de un 35% que piensan que muchas denuncias son falsas. ¿Y eso por qué? Es para tranquilizar nuestras conciencias, porque no es cierto. Y con esto yo creo que ya, porque me he pasado igual, ¿no? Me quedan muchísimas cosas que decir, como que, si, por ejemplo, que las sentencias de conformidad que hablaba antes, miren, claro, tienen otro un defecto muy importante, que es que la víctima tampoco es oída. Jugamos con ella, y eso también físicamente hay que verlo. Llegas al juzgado, tú estás en tu esquina, ahora sí que estamos un poquito salitas más especiales, pero yo me he pasado, y en el juzgado de violencia, no estoy hablando de cuando yo empecé a trabajar, que entonces, vamos, lo que pasaba era un poco... Salías del juzgado, pagaba 5.000 pesetas por la multa y les veía salir a los dos juntos porque no tenía la mujer a dónde ir. O sea, eso es lo que pasaba al principio. Bueno, pues con el tema de las conformidades, ¿qué pasa? Que está la mujer aquí, los abogados estamos aquí, o sea, estamos en una esquina, aparece otra persona, además normalmente cuando estamos en esas salitas de juicios rápidos antes de entrar no nos ponemos ni la toga, es decir, que encima ni se nos distingue, no se sabe el juez, o sea, ¿quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Es un oficial? ¿Es no sé qué? No sabemos nada. Entonces nos juntamos aquí, decimos, bueno, oye, ¿tú te conformas con esto? Ojo, venga, en vez de maltrato habitual, que iríamos a diligencias previas, es una cosa de más investigación, que es cuando entra la unidad de evaluación integral. Mira, ¿tú admites que la has llamado hija puta? Sí. ¿Admites que la has empujado contra la pared, verdad? Sí. Bueno, pues entonces vamos a la patata, se baja la condena un tercio y ya está. Y sales de allí con una sentencia en que la víctima no ha sido oído. Quiero ver cómo se aplica el estatuto de la víctima a esta situación real de los juzgados, porque esa es la situación real. No se le oye. Eso es lo que, miren, yo creo que has querido decir cuando hablamos de la mediación sui generis, porque como bien ha dicho miren y por ahí decían, y que es una cosa que deberíamos de reflexionar, que es, ¿debe ser la mediación prohibida en la violencia de género? Título para las siguientes jornadas. Yo creo que no debe ser prohibida, debe ser controlada, y es mi opinión y sé que es políticamente incorrecto, pero no toda violencia de género es igual. No es lo mismo, o sea, no tienen el mismo origen, tienen la misma, digamos, tronco, pero ni todas las mujeres víctimas de violencia de género son iguales. O sea, es que no, entonces no podemos, tenemos que intentar empezar a cuestionarnos cosas. Pero esas sentencias de conformidad hacen que yo, por ejemplo, de cuando empecé a trabajar ahora haya cambiado muchísimo en una cosa. Yo he sido siempre defensora de la no necesidad de la acusación particular. La acusación particular es que la víctima pague, porque si van a tienen derecho a justicia gratuita siempre, o sea, esa es un avance.
Pero hace tiempo no. Entonces, que pague a un abogado para que acuse. Yo decía, ¿para qué coño va a pagar un abogado? Bastantes pagos va a tener que hacer en civil. No, ¿qué pasó? ¿Está el fiscal? Yo, jo, inocente de mí. O sea, yo iba siempre con esa teoría. Y además, claro, las víctimas que pasaban por donde yo estaba, pues iban un poquito más armadas. Entonces, jo, les dábamos más cosas. Bueno, pues ahora ha cambiado totalmente. Ahora creo que si no hay acusación particular, la víctima está mucho más desprotegida. ¿Por qué? Por eso. Porque si la ningunean, puede llegar a la sala y eso sabrán con todos los que trabajáis en esto, o sea, que es algo físicamente también insoportable, que es, tú has estado año y medio, ven pa' acá, vete pa' allá, reunión con la unidad de violencia, o sea, forense, un día, otro día, que me traigas informes médicos, vete donde el psiquiatra, o sea, aquí de hecho los psiquiatras los cambia de aquí pa' acá, 2x3, es que yo no sé si te el informe, pero te puedo dar, te hago un resumen, no, es que me has cambiado del exat, bueno, todo, un año y medio así, y llega el gran día. El gran día en el que la víctima cree que va a ser oída. Y eso es una parte importante para la víctima, ¿eh? El ser oída. Generalmente no quieren, ¿eh? no quieren ir allí, pero hay algunas que dicen, ya se han dotado, porque cuando en 3 años y medio han tenido suerte de que se van reforzando y empoderando. Y llega el gran día y van allí, y a veces les acompaña alguien o se hace un acompañamiento, y están en la sala, o sea, entonces hay una sala en la que, por cierto, se aparecen los datos allí, la protección de datos es muy importante porque aparece publicado, así tú te lo puedes ver. Estás ahí, no sabes de quién va a entrar, ni quién no va a entrar, ni quién va a dejar de entrar, y está todo el mundo pululando, todos vamos rapidito para acá, para allá, y de repente, fulanito, y le ves que entra el acusado, a no ser que esté encarcelado, que pocas veces está, que entonces entra por otro lado. Pero entonces entra aquí, que por cierto, tú has estado... En Bilbao es muy bonito porque Bilbao tiene un juzgado que se ve todo arriba para abajo. Son muy modernos los juzgados. Entonces tú estás, le llevas a la víctima arriba, el otro está abajo y cuando el otro va, que entra, o sea, bueno, vas haciendo eso. Pero si está sola, se encuentra con que entra la acusada y dice, ah, pues ese será mi caso. Ese será mi caso. O no, que se ha quedado allí, pero que entra un abogado que sabe que es el abogado del marido. ¿Por qué? Porque le conoce del juicio del divorcio, o sea, se ha quedado con la cara. Ah, entra. Pues me llamarán a mí ahora. Pues no, no le llaman. Y entra y tal, y de repente sale el otro y le ves que tacha, ¡trac!, un oficial del juzgado, ¿eh?, la persona, y tacha, ¡tac!, eso significa que el juicio ya se ha celebrado. La víctima está fuera, entonces el oficial le dice, ¿usted es Patricia Verdes, por ejemplo? Sí, sí, soy yo. Pues no, mira, ya se puede ir. ¿Quiere usted un justificante? Ah, pues sí, un justificante, si me das, porque claro, estoy trabajando en la limpieza además, y claro, he pedido horas, y pues sí. No, no, es que ya han llegado a un acuerdo. La víctima es testigo. Si la víctima es testigo, ella no entra en el juicio, si no se celebra juicio. Entra el acusado, que dice, el fiscal dice, el juez dice, bueno, usted parece ser que se conforma con, ha habido conformidad, lo estoy resumiendo mucho, pero para que lo entendáis. Pero, ¿os imagináis la cara de ninguneo de esa persona? La situación... De violencia que tiene esa persona que sale de allí, que si ha tenido la suerte de ir acompañada, bueno, por lo menos puede, si no, sale de allí peor de lo que había entrado, porque ella tenía confianza en un sistema y ese sistema le ha fallado, no tanto porque ella no quiere que le condenen al marido ni a 20 años, ni a, no, no, ella quería en ese momento sentirse oída, y claro, cuando ve que le condenan. Y no es que se fije en el tiempo, vuelvo a insistir, que no se fijan en si le han condenado un año o un año, también podríamos hablar de beneficio a la comunidad, todas esas cosas. Pero ella quiere ver que en esa sentencia aparezca un poco lo que ella ha sufrido. Y se encuentra con una sentencia que puede ser igual que la de la vecina, que es un corta y pega, en el que el juez hace pim, pum, pim, pum, pum, pum. Ningunea totalmente. Y eso es una doble, para mí es un doble daño. Y con esto yo creo que ya termina. Bueno, no sé. Una pregunta. Es muy habitual en esos tribunales, sí, pequeños, que has comentado, que te haga la pregunta a la fiscal, ¿a usted le falta dinero para sobrevivir? Sí. Sí, sí. Sí. A ver, me estás hablando de la mini comparecencia, claro. Porque la comparecencia, si la fiscal pregunta eso, por lo menos está pidiendo medidas civiles. Es decir, en esa comparecencia hay que salir de allí con la orden de protección, que es para proteger la vida, bueno, y la seguridad de la persona, tiene que tomar medidas para saber cómo
si la si tiene derecho a tener, por ejemplo, unas cargas familiares, es decir, hay que pagar una hipoteca, si los hijos estudian, no hay que pagar la escuela, si tengo para comer. Si hace esa pregunta es que por lo menos está haciendo trabajo, ¿eh? Si no la hace, si no la, bueno, depende, no sé cómo la habrá hecho, vamos, pero debe preguntarlo, porque para fijar una pensión, en este momento no se habla de pensión, se habla de cargas familiares, ¿eh? Pero para fijar esas cargas familiares hay que tener en cuenta los ingresos del marido, o de, en este caso estamos hablando de violencia contra la mujer, por lo tanto del marido, de la pareja o del padre de los hijos, y los ingresos de la víctima, porque son independientes. La vía penal es para castigar, pero la vía civil es para, como ha dicho bien, miren, para regular, ¿eh? Entonces, no es lo mismo, supongamos que yo puedo ganar 4.000 euros y ser víctima, haber sido agredida. Y mi agresor, que puede ser mi pareja o mi expareja, de hecho, estar en el paro no cobra ni 426 euros. Y si tenemos un hijo en común, la pensión se va a fijar en esas dos cosas, en sus 426 y en mis 4.500 euros. Esos datos que tú, como tú preguntas, eso es lo que no saben las mujeres cuando yo explico. No saben, es como creen que al entrar allí están resolviendo el divorcio, están resolviendo todas esas cosas. Pues a mí cuando hacen esa pregunta, te sorprende porque nadie lo ha explicado. Porque yo, por ejemplo, si les explicas eso antes, si les haces ver, porque claro, no nos da tiempo a hablar de si es la vía penal la única vía para resolver estos problemas, que es la gran pelea que tenemos, yo creo que todos los que trabajamos, porque lo decía también antes el compañero y lo ha recalcado muy bien, miren, en lo penal es la última ratio. Es lo último, hay que intentar solucionar de otras formas, ¿eh? O sea, por supuesto, con esto no quiero decir, aquí me voy a repetir lo que también ha dicho mi compañera, con esto no quiero decir que no se denuncie, no quiero decir que no hay que intervenir penalmente, por supuesto, esto ya, yo creo que ese debate ya lo hemos superado, tenemos que entrar a otro debate, tenemos que entrar al debate de qué está pasando y qué hemos hecho, y por qué eso, por ejemplo, por qué después de 14 años, de 12 años, de no, ya, pero de 12 años, perdón, 12 años de ley, solo hablamos de la parte penal, de la vía penal de las leyes. No hablamos de los temas civiles, no hablamos de la educación, no hablamos de todos esos grandes proyectos que se hacían en la ley contra la violencia. O sea, no hablamos de la situación laboral, no hablamos de tonterías, que pueden ser tonterías para vosotras, pero para mí no son tonterías. Es decir, nuestra ley de parejas, de hecho, que es anterior a la ley de violencia de género, no contempla como causa para romper una pareja, de hecho, el que haya una orden de protección, que haya violencia de género. No lo contempla. Ya sé que es una tontería, porque realmente la ley de parejas, de hecho, no nos va a dar muchos derechos ni cosas. Pero hay cosas de las que tenemos que hablar. No contempla, o sea, es que no contempla cosas como los famosos micromachismos, por ejemplo. A mí se me quedó ahí en la cara de, así como, hay un anuncio que han puesto ahora con la formación profesional. Ya sé que tengo que cortar. Formación profesional, vale, solo. Miraros el anuncio de formación profesional, que está Mediaset, formación, no sé si el sistema educativo. Bueno, pues sigue poniendo técnico, 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 aunque aparezca chica. Aparece una chica que sería técnica agrícola, sigue poniendo técnico. Yo digo que son cosas así, pero de esa parte de la ley no hablamos, solo hablamos de la vía penal. Y estamos seguras que no es la mejor vía para solucionar el problema de violencia de género. Ya me callo. Yo no me puedo hacer una pregunta. Sí. Más, voy a cortar. ¿Cuándo realmente es aconsejable poner una denuncia, entonces, con lo que estamos viendo? Porque trae muchos problemas poner una denuncia, pero también es necesario poner las denuncias. Sí. ¿Cuándo? Primero, habría que decir que tendríamos que reflexionar sobre por qué hacemos que la vía penal sea la única vía por la que se puede entrar en determinados recursos. Esa es una reflexión que dejo para los servicios sociales, que la estamos haciendo continuamente, ¿eh? Porque ya sé que lo hacemos, en viviendas ha cambiado, pero tenemos que reflexionar. ¿Cuándo? Yo no tengo la respuesta concreta. Por supuesto, cuando hay una situación, está claro que cuando alguien llega a los Osakidetza y hay una situación de maltrato físico grave, sin ninguna duda. ¿Cuándo? Cuando esté la mujer empoderada. Y con eso no significa un año de empoderamiento, sino un mínimo. O sea, que haya pasado, con que me pase antes de pasar al interrogatorio que decían allí, me pase por una entrevista, por dos o tres horas de estar con alguien, de ver un poquito, pues igual podría ser factible que ella decida, que no decidamos los demás. Para mí quizás esa sería la clave. No ha funcionado el hecho ese de que
el tema, la denuncia la podemos hacer cualquiera. Lo único que nos genera a los que trabajamos en los servicios sociales es una especie de culpabilidad. Porque si no denunciamos todo lo que sabemos, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Y eso nos genera una... Incumpliendo la ley, ¿no? Estamos incumpliendo la ley. Yes, es que es así, estamos incumpliendo la ley. Pero estamos ayudando a la mujer. Entonces yo creo que la frase clave sería cuando ella sepa por dónde puede pasar. Para mí, por ahí, porque lo demás no es más grave ni a física, has dicho física, ni a física ni a la violencia. No es más grave porque se haga delante de niños, sí, es más grave desde el punto de vista psicológico, pero yo no sé cuál es la, no lo sé. Normalmente sí sé, como experiencia personal, que la más grave me lo suele minimizar más que la menos grave. Pero es un dato de mis estadísticas chapuceriles, quiero decir, de mi experiencia. Veo al año, bueno, a lo largo de 25 años he visto mucha gente, pero veo al año pues casi 2.000 personas, y de las 2.000, pues os diría que un 20% tienen violencia de género. Y también veo hombres maltratadores, porque yo trabajo en los servicios sociales, que significa que en algunos trabajo en el área de mujer y en otros trabajo en el área de los servicios sociales. Es decir, que tengo que atender también a maltratadores, ¿eh? La importancia de trabajar también con esa parte, ¿no? Que no se sí, trabaja. Complicada, pero hay que trabajarla, tiene derecho. Vale. Sí, pero... Perdona si te he ofendido, lo que pasa es que quería desmitificar una cosa. Y mira, te voy a decir dos ejemplos. En la última semana, dos casos. Ya lo siento. Igual, a ver, ten en cuenta que lo que yo veo en los servicios sociales es lo que no tiene una atención. O sea, se vienen a quejar aquí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, quizás, si he dado una visión, tiene razón. Yo he dicho que hay gente que trabaja muy bien. Pero, por ejemplo, errores como presentar, cuando hay violencia de género, que yo me encuentre todavía, y esto la semana pasada tuve tres, uno de Vitoria y dos de Vizcaya, que todavía se presente a instancia la petición de divorcio y que me digan que paralizan porque no has presentado el certificado de empadronamiento, cuando tú y yo sabemos que la competencia... Ya, pero es que... Pero es que criticamos a los jueces y también nos tenemos que autocriticar, ¿o no tenemos que autocriticarnos? Yo creo que todas las profesiones hay que tener autocrítica. Sí. Yo también soy letrada, llevo el antiguo oficio de Vizcaya desde que se creó en 2004, y yo, mi experiencia sí que es que al principio tuvimos muchísimos cursos en los que también se prestaba atención a la parte psicológica, y nos venían psicólogos, psiquiatras, explicar un poco cómo la mujer, pues bueno, el perfil de maltratador, maltratada, etc. Y sí que es verdad, y ahí sí puedo coincidir con Patricia, que en los últimos años esa formación ha descendido. Hoy en día es por internet, como es Vizcaya. Eso. Y yo sí me he encontrado compañeros que su sensibilidad, pues bueno, que al final la gente va con sus valores. Y aunque es machista en su vida diaria, pues apunta al turno por X motivos. Pero yo sí que creo que en general, yo en mi experiencia, la mayoría de la gente que trabaja lo hace bien. Y sí que quería apuntar un dato. Has comentado como que las mujeres se van al juicio como meras testigos y están allí solas, y se trata el juicio, etc. Hoy en día, el 100% va con el abogado designado, sí. Y solamente, sí. Yo lo que no sé es cuando la propia víctima dice no quiero seguir adelante con la acusación, lógicamente el abogado es que ya el juez no te notifica. Claro. Y ya tu cliente ha dicho no quiero tener abogado. Claro. Yo no sé si en ese caso sí que le citan. Yo ahí no lo sé. No, solo que pasa que habitualmente es, yo ¿Quién tiene violencia el 100% tiene derecho a llevar al abogado y el 100% que quiere seguir para adelante? ¿Pero cuántas quieren seguir para adelante? Bueno, pues yo, por ejemplo, en mi caso, muchas mujeres, y desde luego siempre que quieran ir al juzgado, no será esa situación que tú has dicho, porque siempre que quieren ir al juzgado, el día de la vista, está allí su abogado. Si no ejerce la acusación particular, y tú y yo lo sabemos, ¿cuántas ejercen la acusación particular? No, pero estoy hablando de las que no quieren ejercer la acusación particular, las que se consideran defendidas por fiscalía y no quieren ejercer la acusación particular. Porque si tiene acusación particular, es letrado. Acusación particular, por supuesto que se debe ejercer, la ejercen muchas, están sus abogados, y las que no ejercen la acusación particular, en muchas ocasiones, bueno, van, saben que van de testigo. Los abogados informamos de todo el proceso, cómo va a ser. Los abogados, cuando vamos a la chancha,
cuando nos llaman de la Ertzaintza, yo, por ejemplo, y todos mis compañeros, bueno, todos no, pero mayor, muchos de ellos, vamos a la Ertzaintza, les advertimos que a la Ertzaintza primero no pueden hacer la denuncia sin estar nosotros, y luego estamos igual, aunque nos llaman a las 2 de la mañana, pues hasta las 5 de la mañana, hasta las 6, hasta la hora que sea necesario. No hacen la denuncia hasta que no hemos hablado con ellos, hasta que sea necesario. Hombre, y habrá casos que no son así, pero os puedo asegurar que hay muchos. Y este mismo fin de semana hemos estado viernes, sábado y domingo en Donostia, en Golpe de Abogados, hablando de estos temas. Los 3 días enteritos hemos estado, este fin de semana pasado, 18, 19 y 20. Y hacemos un curso todos los años, desde luego, en Donosti, que no suele estar mal, y además nos reunimos con muchísima frecuencia todos los del turno, quiero decir. Y por supuesto lo sabrá, que no lo hacen como en todos los gremios, pero vamos, esto, yo creo que, vale. Vamos, yo creo que las mujeres además las decimos, en general están bastante contentas con nosotros, y nos dan usted lo que les da la gana, y en fin, ¿cómo se diría yo? Yo supongo que son diferentes percepciones. En los servicios sociales, desde luego, ¿tú te has encontrado con eso? No, poquísimamente. La pues satisfacción, no la satisfacción de las mujeres. Los servicios sociales, quiero decir, igual llegamos juntarnos todos y charlamos un rato. No, es que yo creo que hay un problema de desconfianza de unas partes a otras. Lo que pasa es que lo he dicho desde el principio. Yo lo que me encuentro en los servicios sociales no es eso. Y he dicho desde el principio que hay gente que trabaja maravillosamente bien y que el servicio del turno de oficio está mal pagado, pero yo creo que ya es hora. Si ese no hablamos de cómo se ha pagado, ni cómo lo cobramos nosotros, ni lo cobramos nosotros, eso es otro asunto, no tiene que ver con el tema. Vale, son diferentes percepciones. No.